Eddie de los Santos Santiago. Bien, usted es el padre de uno de los fallecidos. Sí, sí. ¿Qué fue lo que pasó? Se supone que hubo una discusión entre ellos, entre el hijo mío y un compañero de él, el matador. Y luego de la discusión, el hijo mío salió hacia un juego de basquetbol para allá, a la llanada. El muchacho en unos minutos le cayó atrás en un vehículo y dijo que donde lo encontraban o lo mataba a tiro o lo mataba con el vehículo. Y como a 1.5 kilómetros lo encontró, ellos, sin saber que ese muchacho iba a cometer ese error y hacerlo del vehículo, y lo impactó asesinándolo por la parte trasera del motor y arrastrándolo hasta donde pudo pararse. Una mate coco fue que lo pudo atajar. Me dicen que el muchacho se llama Jorge Luis Cruz Leonardo. ¿Y su hijo cómo se llamaba? Adelín de los Santos Santiago. Me destruyó la vida. 21 días que se murió mi papá, y ahora a mi hijo me le pasa esto. Quien cuidaba a mami, quien vivía con mami, quien velaba por mami. Y yo no sé. Mi nombre es Yulisa Valdés. Que le ha dejado caer una botella y la otra persona es el que me mató y que no que se incomodó con ella. Eso es lo que puedo decir. ¿Tu esposo cómo se llamaba? Miguel Ángel Disla Ventura.